¿Cómo están, chicos y chicas? El día de hoy vamos a estar jugando contra el top 10 de Paraguay, ¿no? Simón. Bueno, la verdad es que el tío, pues no me lo he enfrentado antes. No estoy muy seguro qué tan bien me vaya a jugar, así que esperemos lo mejor. Voy a serles honesto. La verdad, la neta, estoy un poquito frío de las manos. Eso significa que sí ando nervioso. Ah, no juegues. Mira, mira, mira. ¿Cuántos en flecha turquesa? No, si no ganamos esto, o como mínimo jugamos un partido decente, es que de plano soy un cojo. Bueno, la verdad es que se me hace bastante raro ahí su alineación, ¿no? Jugando con dos delanteros, segundos delanteros, ¿no? Con dos falsos nueve. Está medio raro, nunca había realmente visto a alguien jugar así. Pero pues si por algo los utiliza así, ya ha de ser por algo, ¿no? Por algo de tener esa valoración. Y pues al parecer sí les funciona. Yo creo que ha de servir como para tener, como utiliza Ronaldinho como media punta, para tener a Ronaldinho más cerca de sus dos delanteros y así poder hacer las paredes más cerca del media punta. Yo creo que ha de ser por eso, ¿no? La verdad no sé. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ay, si estoy temblando un poco. Bueno, no estoy temblando, tengo un poquito de nerviosismo. Hay un poquito de lag, tengo que admitirlo. No lag con el internet, sino como que lag con el teléfono. No, bueno, ya empezamos mal, ya empezamos mal. No. Mugroso Khan, mugroso Oliver Khan. Por eso siempre utilizo a Sech. Bueno, no importa. Fernando Torres, a ver, dos toquecitos, vámonos. Uy, no se botó ahí Ronaldinho. Mira, Ronaldinho. Ay. Era para Ronaldinho, pero siento a Ronaldinho. A ver si se bota Fernando Torres. Paredcita. Finta. No, no me salió lo que quería hacer. Bueno, de todas formas. No. Pues con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Paredcita me va a meter. Ah, no. Se lo va a dar. Ay. A ver, gánala. Sí, bueno. Vamos a dársela a. Todo está bien medio bugueado. ¿Ok? No. Pero brinca, hijo. Pero no, la neta sí estoy jugando mal. No, otra vez, ya pare, no, otra vez. Nomás imagínense qué tan mal también estaba jugando hace rato que hasta la computadora. Y esto ya llevaba rato que no me pasaba. La computadora hace rato, como hace hora y media que estaba jugando, me anotó 4 goles, un 4-0. Ya llevaba rato que la computadora no pasaba de 3, pero bueno. Puede ser factor también que ya casi no tengo tanto tiempo para jugar. Pero pues sí, tampoco le quito mérito al hecho de que pues sí me está jugando bien. Y que lag. Bueno, la tiene ahí con Viera. Viera con Beckham. Ronaldinho. Oye, me está haciendo bien las paredes. Bueno, Puyol. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Está costando, no sé por qué tanto. Lo siento como medio forzada las jugadas. Ter centro. Me va a meter centro. No puede ser. Ya va ganando 3 a 0. Bueno, no importa, no importa. Podemos remontar. No, la primera vez que remonto un 3 a 0. ¿Sabes qué? Voy a sacar a este mugroso Rummenigge. La verdad es que necesito a alguien más desequilibrante. La única ventaja que tiene Rummenigge sobre Messi de 103 es su estilo de juego. Fuera de eso, yo creo que en todo lo demás, Messi de 103 es más, bueno, es más desequilibrante. Bueno, también Rummenigge lo que tiene es. No puede ser. Ay, están jugando bien pedorramente. Mi hija de tu. No, gánala. Bueno, no puede ser que. Ah. No puedo creer. Hija, y se va a botar, se va a botar. Nada, ya no lo voy a alcanzar. Nada más me queda ver el milagro que hace el porte. ¡Mamá! ¡Me están violando, carajo! Es una bazofia, mugroso can. Te estoy dando chance y tampoco me paras nada, hijo. No juegues. ¿Saben qué? Llamarte. Ahora sí, modo serio. Ey. Shit. Here we go again. Bruh. No. Por fortuna ahí se precipitó. A ver qué pasa. Ah, buena. Fernando Torres. Ah, papá. Y no marcaste, valiste. Dos toques. Vámonos, 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 vámonos. Ok. Ok.
Tres goles, nomás nos faltan tres goles. Tres oportunidades necesito tener claras. Y ya está. Ok, buena. Marcando. Otra vez, Fernando Torres se bota. Vamos a darle un pasecito. No. La debí haber tocado con el portero. Yo creo que fue más. No, no fue una buena decisión. Ay, no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pues, ah, buena. Hay destinos peores que la muerte. El rebote, sí. Bueno, cuenta, ¿no? Al final de cuentas, cuenta. Ok, ya vamos 4-2. Nomás dos goles. Dos más oportunidades. Se puede. O si no, de todas formas, aunque no ganemos este partido, ganamos el de vuelta. Y ya con eso tenemos. Un momento, reducir las diferencias. Ay, bueno. Entonces, como que ya... Para ya no sentirme tan presionado con el marcador. A ver, Messi. Vamos a regresársela. Y le metemos centro. Y le metemos centro. Uy, no sale el portero. No. ¡Sí! No. Está rotísimo ese Fernando Torres. ¿Ven lo que les digo? O sea, eso es lo que digo cuando digo que Messi de 103, en mi opinión, para crear juego y como un factor desequilibrante, lo veo un poco más chetado que Rummenigge. Rummenigge es bastante bueno, eso nadie lo niega, pero pues hay cuestiones como los atributos, las estadísticas, inclusive las habilidades, que es mejor que su versión leyenda, obviamente. No sé, es simplemente una opinión. Le llevamos 4-3, nomás necesito un solo golecito. La verdad no sé si realmente fue virtud mía estos goles, o es que el tío, pues como con tal de no humillarme, me está dejando que la anote. Es que no sé. Eso me hace sospechar un poquito, porque como ir ganando 4-0 y que de repente te anoten 3, se me hace mucho. ¿Qué vamos a despejar? No, yo creo que ya terminó. Ok, bueno, vamos 4-3 y vamos perdiendo 4-0. Pudimos anotarle 3 goles en el segundo tiempo. Y vamos a esperar poder remontar para el tercer, para el partido de vuelta. Bueno, chicos, vamos a jugar el segundo partido. Ya estamos listos. A ver cómo me aparece la condición de mis jugadores. Bueno, no está tan mal. Vamos a cambiar ahí por Cruyff. Vamos a atacar, vamos a salir con todo, ¿no? Con dos jugadores de huecos para que me creen más oportunidades en el ataque. Pero vamos a esperar a que empiece. Dos toquecitos, vámonos. Vamos a regresar a la Cruyff. Y nos abrimos para meterle el pasecito. Y de primera, papá. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Así, y ya empatamos. Ya empatamos de 4-0. Vamos 4-4 en estos momentos. Cruyff. Vamos a dársela otra vez. No. Todavía sigo un poquito bugueado, pero ya no lo siento tanto como en el partido de ida. Y otra vez. No, buena. Está bien, me hizo una buena pared ahí. Ronaldo está rotísimo, Ronaldo está rotísimo. El día que salga su versión de la Juventus, que es Cazagol, voy a ir por todo por esa tarjeta. A ver si se la podemos replicar. No. Me equivoqué de jugador, ¿verdad? No debía haberla pasado a Rummenigge. Mejor a alguien más. A ver, vamos a dársela. No, me equivoco. Ah, buena. A ver si la podemos. No, la atajó el portero. Buena. Vamos a dársela. Vamos a meter un pelotazo. Este muchacho me llena de orgullo. Vamos a ver si. No. Justo cuando iba a meter el pase filtrado, paró el balón. Por si acaso. Si es que llegaba a pasar el... buena. Si por si es que llegaba a pasar el jugador. Buena. Cruyff. ¡No! Nos ponemos arriba. Acabamos de remontar, literalmente, chicos. Muy bien, muy bien. Mobile, y de verdad que el tío regatea exageradamente bien, exageradamente. Sabe en qué momento fintear, en qué momento regatear. Aquí el tío hubiera regateadose al portero. Bueno, pues sí, ahí si lo quieren checar, la verdad es que por más que yo he intentado jugar igual que él, yo no me acabo por adaptar a jugar a puro regate así como él. La verdad es que lo hace ver tan, no sé, prefiero verlo como lo hace él. Pues parece ser que nos vamos a ir a penal. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, espérate, no. Ay, ¿por qué rayos hablé? Ah, pues
sí, el hecho de... La verdad es que me jugó bastante bien. No, no creo que pueda alcanzar a remontar. No. Bueno, me ganó 6-5 en el global. E íbamos perdiendo 4-0. Jugamos como que medio remontar y ahorita me acabo de ganar este en el último minuto. Pero bueno, no me puedo quejar. La verdad es que fue un partido bastante interesante. Yo lo disfruté y espero que ustedes también, chicos. Sin nada más dicho, yo soy PES Latinoamérica y nos vemos hasta la próxima.